¡Paren, paren, paren! ¡Paren las rotativas! Tenemos una noticia muy importante. Por fin el gobierno federal se pone las pilas y va a buscar a un desaparecido. Pero vean nada más qué tipo de operativo. 93 personas para buscar a una persona desaparecida. Estamos hablando de elementos de la Sedena, de la Marina, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 93 elementos mexicanos pagados por nosotros para buscar a una persona desaparecida en Panamá. Una persona desaparecida hace 129 años. Se trata de Catarino Erasmo Garza. Esta persona murió en 1895. Nació en 1859, es decir, vivió 36 años. Y bueno, pues este personaje que está pues entre héroe, entre bandido, entre guerrillero, no solamente estuvo en México, sino también estuvo en Costa Rica y en Panamá, donde en un operativo justamente murió. López Obrador escribió un libro sobre este personaje, Catarino Erasmo Garza. Y bueno, pues López Obrador destina recursos del pueblo mexicano, 93 elementos que van a viajar en un buque de México a Panamá y van a estar durante 2 meses buscando a esta persona que murió en 1895, mientras miles y miles de mexicanos desaparecidos, pues nadie los busca. Tienen que ser las madres buscadoras, sin recursos, sin apoyo de nadie, quienes tratan de encontrar a sus desaparecidos. Conste que estamos hablando de desaparecido en 1895. Justamente en este 15 de febrero se cumple un mes de la desaparición de la madre buscadora Lorenza Cano, que fueron a su casa, mataron a su esposo, mataron a su hijo y se la llevaron a ella. Y hay otros personajes que buscan a sus desaparecidos que han fallecido, que los han asesinado. O sea, el gobierno mexicano, que tiene a miles de desaparecidos, destina miles de pesos, porque 93 monitos en Panamá nos van a costar una buena lana, porque todos comen y seguramente comen muy bien, y en Panamá pues seguramente comerán muy bien. Pues esos elementos, 93, para buscar una persona desaparecida de un libro que escribió López Obrador. No dudo si este personaje sea famoso, importante, héroe o como lo quieran calificar. Pero este es el gobierno mexicano. Este es el ejemplo del gobierno mexicano. Que los desaparecidos no le importan. Miles y miles de desaparecidos que no le importan. Eso se llama burlarse de los miles de desaparecidos para buscar un desaparecido hace 129 años que a nadie le importa. Y sí nos importan nuestros desaparecidos. Así el titular de esta noticia. ¡Qué poca! Madres buscadoras para este gobierno. ¡Ahí les voy!